Recording in progress. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Bien, ya se está transmitiendo igual por YouTube para las personas que no han podido ingresar. Ya lo tienen ahí. Bien, a ver, tenemos una tareita que era para hoy día. Eso el miércoles lo vamos a ver. Entonces, guárdenla. Ahora no es necesario que me la muestren. Y el miércoles la vamos a ver, lo que es la tarea. Entonces, llévenlo y lo vamos a pegar en la pared. Voy a seleccionar los que me parezcan los mejores. Y el miércoles vamos a dialogar sobre estos trabajos que ustedes han realizado, que era en base a lo que es el punto. Hoy vamos a ver ya lo que es la línea. Entonces, déjenme que les comparta mi pantalla. Aquí estamos. Esto lo voy a cerrar para que estemos más cómodos ahí. Estamos viendo todos los elementos del diseño gráfico. La anterior semana hemos visto lo que es el punto, ¿no? Y han hecho ustedes un trabajo muy interesante sobre cómo se puede hacer un elemento visual que esté en base a puntos. La idea de estos trabajos que hemos hecho en clases es que ustedes unan los puntos, hagan una composición y esa lámina nos llame mucho la atención. Entonces, eso igual lo vamos a ver el miércoles con todas las personas que han entregado su trabajo. Y el segundo trabajo de punto era hacer ya algo no tan abstracto, ¿no? Podían elegir tal vez a algún famoso o famosa o algún elemento que ustedes quieran y hacerlo también a base a puntos. Hoy lo que vamos a ver es la línea, que es otro factor muy importante dentro de lo que es el diseño gráfico. ¿Qué definiciones podemos dar de lo que es la línea? Trazo de un punto en movimiento. Lo que hablábamos la anterior semana es que un conjunto de puntos lado a lado es lo que hacen una línea. Marca fina y continua, como la que hacen un bolígrafo, lápiz o pincel aplicados en una superficie. Nosotros podemos hacer una línea con cualquier elemento. Ahí hay algunos ejemplos de bolígrafo, lápiz, pincel. Pero cualquier elemento que marque nos puede servir para poder hacer una línea, ¿no? Una tiza, por ejemplo, etc. Las funciones de la línea son ilimitadas. Une, organiza, divide, dirige, construye y mueve otros objetos gráficos. Dentro de lo que es el mundo del diseño, se los he escogido algunos dibujos, algunos diseños que están en base a líneas. El de la izquierda, pueden ver ahí el rinoceronte, que es todo en base a líneas. ¿En qué programa creen que se ha hecho estos dos diseños? A ver, ahí levantando la manito, vamos a ver. ¿En qué programa creen que se ha hecho? Samuel, te escuchamos. Samuel y de ahí Enrique. Licenciado, puede ser en Adobe Illustrator. Es un poco fácil hacer ese tipo de líneas. Exacto. En Adobe Illustrator. Enrique, ¿qué dice? Sí, concuerdo con mi compañero, es en Adobe Illustrator. Es más para vectorizar. Exacto. Este tipo. Ahí en el chat, esto lo voy a poner aquí un ladito para que en el Zoom no les, perdón, en el YouTube no les moleste. Leopoldo me dice Freehand. Uy, hace tiempo que no escuchaba el nombre del programa Freehand. A ver, Leopoldo, tú manejas el Freehand. ¿Qué sabes del Freehand? Leopoldo Céspedes. ¿Tienes micrófono, Leopoldo, para que te escuchemos? No, a ver, Víctor, ¿qué dices? Ahí está, Leopoldo. ¿Qué conoces del Freehand, Leopoldo? No conozco mucho. En realidad era hace tiempo que, bueno, mi hermano manejaba ese programa. Y cuando yo era niño, generalmente a veces yo manipulaba un poquitito y tenía conocimiento de cómo, qué, por usar lo básico. Exacto. Freehand es un programa antiguo que ha aparecido antes que haya Illustrator. Illustrator es un programa de diseño con el cual se hacen estos dos diseños que ustedes están viendo. Es un programa que maneja vectores. Lo que ustedes están viendo son vectores, son dibujos hechos en la computadora. Y Freehand ha sido el primero, ¿no? Hace años, hace unos 10, 15 años. Ahora todavía algunas personas lo utilizan, pero ya casi todo el mundo ya ha emigrado a lo que es Illustrator. Ustedes en la universidad van a ver tanto lo que es Illustrator como lo que es Photoshop.
Dígame, ¿este año van a ver programas de diseño, Illustrator, Photoshop o todavía no? Creo que no. No está en la malla curricular de este año. Ah, ya. Gracias, Maritza. Debe estar en segundo año. Como yo les he indicado, este primer año es muy manual. Tenemos que entender cómo funciona el diseño. Y después ya segundo o tercer año ustedes van a ver todo lo que se puede hacer con la computadora. Esdenka, ¿tienes alguna pregunta? Estás con la manito. Shedenka. Ah, no, ya la bajaba. Bien, continuamos. Sí, dime, dime. Perdón. Era para el tema que estábamos hablando hace un momento. ¿Se podría decir que Freehand es como una evolución, entre comillas, del PowerPoint, cierto? El PowerPoint es más para hacer presentaciones, ¿no? Lo que es el Freehand es para hacer... Perdón, el Paint, el Paint. Ah, el Paint, perdón. Sí. Sí, es como el Paint, más o menos, sí. Y ya es un poquito antiguo. Entonces, ustedes van a ver lo que es Illustrator. Bien, continuaremos. Entonces, aquí tenemos una figura que está en blanco y negro, y aquí tenemos otra que está a color, pero las dos están en base a líneas. Por más que sean con líneas delgadas, y aquí tenemos líneas más gruesas, las dos están en base a líneas. Aquí vemos en la derecha un poco más abstracto. Igual, estos son vectores, están hechos en la computadora y todo está en base a líneas. Entonces, nos podría servir tal vez para un fondo, para hacer algún diseño específico. Y el de la izquierda es un isotipo, o sea, un logo que después hay que ponerle el nombre. Entonces, ahorita solo están las líneas, como pueden ver en diferentes ángulos, para después añadirle el texto para que pueda hacer esto parte de una marca. Entonces, tanto en carteles como en logos puede funcionar lo que son las líneas. Aquí me dice Enrique que también se puede vectorizar en InDesign. Sí, InDesign también se puede hacer eso. Solo que InDesign es más para hacer editorial, para hacer revistas, libros, etc. Pero también se puede vectorizar. Bien, seguimos. La línea conduce la mirada del lector y proporciona movimiento y energía a la composición. ¿Por qué dice que conduce la mirada del lector? Siempre que nosotros tenemos una línea, ya sea una flecha o solo una línea, nos va a decir que miremos a un lugar en específico. La línea refuerza lo que es la legibilidad, o sea, para que se lea mejor. La línea es la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? Entonces, podemos tener dos puntos para una línea chiquita o puede ser más grande. Pero siempre entre dos puntos tenemos lo que es la línea. El hombre siempre ha utilizado de forma inconsciente desde las pinturas rupestres, o sea, si vamos un poquito de la historia, y seguro van a ver historia del diseño, historia del arte, van a darse cuenta que en pinturas rupestres ya se manejaba mucho lo que es el punto, lo que es la línea. Aquí tengo dos carteles. Igual, en base a líneas, el de la izquierda son como líneas más al azar, pero algunas salen de la tipografía, de la letra. Y el otro es como una grilla, ¿no? Que nos da... la impresión que eso tuviera profundidad. Entonces, depende de ustedes cómo utilicen la línea, podemos generar este tipo de efectos. Ahora, ¿cuáles son las características y el significado de la línea? Hemos hablado la anterior semana, que todo lo que ustedes representen en un pliego, en una mesa de trabajo, en un papel, tienen que comunicar algo. O sea, si pongo un punto, tengo que decir qué significa el punto. Si pongo una línea, tengo que decir qué significa la línea. Entonces, aquí vemos algunos significados. La línea se compone de una serie de puntos colocados uno al lado del otro. La línea puede ser recta, zigzagueante o curveada. Es un elemento básico de la geometría. Sin ella no existiría el círculo, el cuadrado ni el rectángulo. Si se ponen a pensar todos estos elementos, tanto un círculo, un cuadrado o un rectángulo, están hechos en base a líneas. Su función principal es conectar o separar elementos de una composición. Las líneas son dinámicas frente a los puntos que son estáticos. Podemos ver este ejemplo acá al de la derecha y nos genera movimiento. Hay dinamismo. O sea, el punto igual puede generar dinamismo, depende cómo lo coloquemos. Pero si es solo un punto, es algo estático. En cambio, la línea siempre tiene movimiento. Esa es la diferencia. Ahora, dentro de lo que es el tono y el mensaje, las líneas pueden ser expresivas. La línea recta es mecánica y fría. La curva es natural y accesible. Entonces, si digamos yo voy a hacer una marca, estoy trabajando con un logo,
Si pongo una línea recta, esto significa que es más frío, es más mecánico. Por ejemplo, una línea recta me puede servir para la identidad de un banco, para ser la marca de un banco que tiene que ser algo serio, algo sólido. En cambio, la curva es más natural y es accesible. Tal vez yo pueda usar líneas curvas para lo que es una marca de reciclaje, del medio ambiente, algo muy, muy natural que tenga que ver con la naturaleza, me convendría usar una línea curva. La línea fina es suave y contenida. La línea gruesa comunica fuerza y poder. La línea horizontal es tranquila, reposada y serena. En cambio, las líneas verticales son más activas y transmiten un mensaje más inmediato. Las líneas diagonales son mucho más sugestivas, enérgicas y dinámicas. Entonces, si voy a hacer un diseño, tengo que saber por qué voy a poner vertical, horizontal, diagonal, etc. Y para eso está esta explicación. Entonces, estas diapositivas, cuando ya tengamos la fecha del examen y yo les diga cuándo va a ser, todo esto yo les voy a pasar, ya sea al grupo de WhatsApp o a la plataforma, si vamos a tener la plataforma, y lo van a tener todo ustedes para poder estudiar. Veremos otros ejemplitos. Laguna 2015. Una marca hecha a base de líneas. Aquí Unai. Miren qué interesante, ¿no? El ave que se ha hecho en base a líneas. Wire Bar, que es una copa, que igual está en base a líneas. Y lo que es IBM. IBM es una marca muy antigua y su logo se ha debido crear en Freehand, ¿no? Como hablábamos de Freehand, que es un programa mucho más antiguo que el Illustrator. Estos son puras líneas. O sea, está la IBM, que eran tipografías totalmente azules, y se les ha puesto líneas blancas para poder generar ese efecto. En cuanto a lo que son las líneas, nos va a servir tanto para marcas, afiches, tapas de revista, etc. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar en grupos. Y quiero que por grupo me elijan una marca o un afiche que está en base a líneas. Estas son marcas, el ejemplo que les estoy dando. Estos, por ejemplo, este de acá es un cartel, es un afiche, ¿no? Que tiene las fechas y todo. Esto está en base a líneas. Entonces me tienen que escoger dos diseños realmente muy buenos de un cartel y de una marca. Entonces lo vamos a poner aquí en el chat para que esté clarito. Esto va a ser por grupos. Yo los voy a dividir ahorita en grupos en salas de Zoom. Somos 100, entonces vamos a hacer 10 grupos de 10. Un cartel y una marca. Tiene que ser solo líneas. O sea, obviamente puede que haya tipografía, como los ejemplos que estamos viendo. Pero lo principal tiene que ser que tengamos líneas. Ya sean verticales, horizontales, en curva, etc. Vamos a escoger eso. Vamos a hablar un poquito de estos diseños que van a subir. Voy a crear un Padlet, la pizarra virtual, para que lo suba. Pero trabajaremos en grupos y así también aprovechan de conocerse, ¿no? Como somos tantos, vamos a ser grupos de 10. Les va a salir la sala, ustedes entran a esa sala y ahí van charlando. Una de las personas comparte su computadora para que, o sea, perdón, no su computadora, su pantalla, para que puedan ver y puedan ir escogiendo. Esa puede ser una metodología. La otra es que como ya van a saber quiénes son los 10, pueden estar buscando en su celular, en su compu, y eligen uno entre ustedes, ¿no? Por un grupo de WhatsApp o como quieran. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Una consulta, licenciado. ¿Tiene que ser un logo creación propia o podemos sacar del internet? Tiene que ser de internet, sí o sí. Ahorita no vamos a diseñar nada, sino entran a internet y buscan. Todo lo que me van a mostrar ahora, tanto el cartel como la marca, tiene que ser de internet. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer ahorita grupos de Zoom. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y me voy a generar lo que son 10 grupos. Los grupos van a ser de 9 a 10 participantes y ustedes solo les va a salir, quiere unirse a la sala 1 o sala 2, tienen que hacerle clic y unirse. Los que están viendo por YouTube y no han podido ingresar, no se preocupen. Esta es una dinámica más que todo para mostrar algunos ejemplos y yo les voy a hablar de todos los diseños que van a escoger. Entonces, si no están en la sala de Zoom, lo están viendo por YouTube, no se preocupen. Después sí vamos a tener una práctica, que eso ya cada uno lo va a hacer individualmente. Pero esto es una dinámica. Entonces, empiezo a crear los grupos.
Van a tener, chicos, de 15 minutos, de 15 a 20 minutos para poder escoger un cartel y una marca. La idea es que escojan un cartel y una marca que les parezcan realmente que son muy buenos diseños. No es escoger cualquiera, ¿no? Por eso estamos en grupos, para que ustedes puedan ir escogiendo. Alguien puede compartir su pantalla, pueden ir viendo y escoger el que realmente les parezca mejor. Ya estoy abriendo las sesiones. Y ahorita les mando foto para que sepan qué personas están en tal sesión. Entonces vayan uniéndose, por favor.
Bien, estamos volviendo, los que están en YouTube, ya estamos volviendo a la sala. Entonces, ahorita vamos a ver los trabajos, tranquilos. Bien, ya vamos a ir volviendo, ¿no? Ya hay algunos que están en sala. Si no han estado en grupos, no se preocupen. No, no, esto no, no, no tiene una nota, así que tranquilos. Ya voy a ir cerrando las sesiones. Lice, perdón, ya estaba agregada en un grupo y mi Zoom se ha colgado y se ha salido, entonces ya no he podido entrar en un grupo. Ya, no te preocupes, sí, a veces cuando se corta el Zoom, el internet, sales del grupo y de ahí tienes que volver a entrar a Zoom y tengo que volver a asignarte. Pero ya estoy cerrando las sesiones de grupo, así que no te preocupes. ¿Se ve? Vayan compartiendo más bien. Dice, perdón, me botó de nuevo del grupo 1. ¿Me puede volver a poner, por favor? Y esas son las sesiones, te cuento. Ya todos los grupos se están cerrando. Así que los que han alcanzado, a ver, vamos a ir viendo los ejemplos. Vayan escribiendo en el Padlet. Los que han hecho igual en YouTube, han hecho solos, vayan poniendo aquí en el Padlet su trabajo. Ahí veo que algunos ya están escribiendo. Suban, por favor. No es necesario que me pongan el nombre de los integrantes, simplemente sala 1, sala 2, sala 3, pero ya quiero ir viendo sus trabajos. Ahí estoy con grupo 1, ya puedo ver las tres marcas que han puesto. A ver, veremos los carteles igual, vayan subiendo todos los grupos. Les voy a dar un cachito para que vayan subiendo.
Ya, chicos, volvemos. A ver. Entonces, están poniendo acá. No están viendo mi pantalla, ¿no? Los de Zoom. Ya. Ahora sí. Aquí estamos. Entonces. A ver, aquí hay uno que dice. Ay, no sé. Es que se van cambiando mientras van subiendo. Grupo 1. Aquí puedo ver puras líneas. No tenemos un círculo, pero igual que está en base a líneas. Y este entiendo que es una marca. Hay marcas que pueden funcionar simplemente con líneas. Ahora, cuando una marca es nueva, siempre es bueno poner el nombre para que se posicione y la gente lo entienda. A ver, hay trabajos bien interesantes. Aquí vemos el cartel del grupo 10. Parece que fuera un cartel de cine. A ver, ¿de qué es? Festival de Cine de Madrid. Pura líneas. Acá, adelantándome un poquito, porque esto igual lo vamos a ver en la materia, se puede ver lo que es figura y fondo. Tenemos un fondo que son las líneas de colores y de ahí lo que está al frente son las líneas negras, ¿no? Que nos generan ese efecto. A este de jazz está buenísimo, de la sala 7. Pura líneas, ¿no? Ahí está el jazzista con pura líneas. Entonces, muchas veces en vez de utilizar una foto, nos conviene utilizar un vector, hacer un dibujo para que se vea diferente. Está muy bueno. Aquí igual tenemos el logo de Burger King estilo Bauhaus. Lo que se ha hecho es el logo actual de Burger King, convertirlo al logo de esta época, ¿no? De 1923, con puras líneas. Acá podemos ver la hamburguesa, que estos no son líneas, ¿no? Vendría a ser como un punto partido en dos, pero igual es válido. Metric, una marca con solo líneas, que como dice es una compañía de construcción, ¿no? Y se puede ver el edificio y la casa. Aquí tres triángulos, lo que forman una marca. Al del LG, que está en base a líneas, también tiene un punto. ¿Qué más tenemos? Hasta ahorita este es el que me parece más interesante. Tenemos el de Giorgio Armani, ¿no? La marca que igual está en base a pura línea. Más o menos como el de IBM que les había mostrado. Aquí tenemos el cartel que habíamos hablado del grupo 10. Aquí hay otro cartel que es de una pizzería, ¿no? De Pizza House, igual en base a puras líneas. Si se dan cuenta, con líneas se puede hacer el dibujo que uno quiera. Todo esto son vectores, se los ha hecho en Illustrator, y todo está en base a líneas. Este abstracto, ¿no? Bien minimalista de lo que es Spider-Man. A esta marca que ya habíamos visto. Este cartel que lo han enviado dos veces. Este igual es un cartel, ¿no? De un servicio para autos con puro iconos, ¿no? Todos estos iconos están en base a líneas. La marca, Minicar. Y Adidas, que sí, tiene tres líneas, ¿no? O sea, es válido porque estas tres son líneas, es válido. Aquí vemos otro tipo de marcas, igual aquí un cartel. Aquí está interesante este morado. Que si no me equivoco es para un evento de música electrónica, ¿no? Entonces vean solo con líneas y en este caso solo con puntos cómo se pueden generar esos efectos. CNN, correcto, todo es una línea. Vendríamos a tener una línea delgada que es la roja y la línea gruesa que es la blanca. Starbucks, pura líneas, bien. Ah, este está excelente, el de Perú. A ver, ¿qué opinan de esta marca de Perú? Entrando un poquito a marcas y a su percepción. A ver. Ahí con las manitos levantadas. ¿Qué opinan de la marca de Perú? Maritza, te escucho. Bien. Esta siempre me ha llamado la atención esta marca país, porque es bien sencilla y resume bastante de la cultura de ese país. Es reconocible en varios países. Se te quedas. Como digo, se refiere bastante de inicio, por lo que he leído, a las líneas de Nazca, ¿no? Tiene que ver con esas figuras que están en el desierto, en el desierto, ahorita no me acuerdo, bueno, el desierto de Nazca. Gracias, y Marisa. Simplemente utilizan la parte del colibrí, si no me equivoco, es una parte que es el ojito o algo, y con eso forman la palabra. Es tan simple, pero al primer golpe de vista se te queda. Bien. Y realmente es un buen ejemplo como marca país, ¿no? Con poco dices mucho.
Gracias. Escucharemos a Karen. A ver, ¿qué quiere acotar Karen? Buenas tardes. Bueno, creo que lo dijo ya la compañera, pero a lo que yo sabía era las, si no me equivoco, de las líneas que formaban de Machu Picchu, si no me equivoco, o algo así sabía. Y la verdad me parece muy bueno el logo, el marca país. ¿Por qué? Porque se te queda súper rápido y sabes que es Perú y apenas ves ese y sabes que es Perú. No hay dónde confundirse, a pesar que no pongan la letra, digamos, Eru, ya sabes que es Perú. Exacto. Ian, ¿qué querías aportar? Yo creo que primero sería, bueno, ya agregando más a lo que dijeron las compañeras, sería el uso de los colores, porque a vista es muy llamativo, o sea, es uno de los que es más, o sea, blanco y el rojo son los que captan la vista de humana, o sea, son los que mayor capta, entonces bien llamativo, entonces tu mirada te guía directamente. Bien, a ver, han dicho cosas importantes. Primero que es simple, después que se posiciona rápidamente. Con solo líneas se ha generado este isotipo de la P y de ahí tenemos las letras, ¿no? Para que sea Perú. Color rojo, que es de la bandera de Perú. Y es un trabajo realmente muy limpio, muy sencillo. En diseño, menos es más. Eso ténganlo en cuenta. Menos es más. No sé si ya lo habrán escuchado en alguna otra materia, pero todo lo que hacemos y lo simplificamos, puede funcionar muy bien. Y como pueden ver, en este caso, en base a líneas, igual que este otro logo, solo con líneas se puede generar algo. Aquí igual muy interesante esta marca de Building Construction. Solo con líneas estamos generando lo que es una figura geométrica, una pieza de arquitectura. Aquí vemos otra marca de March, ¿no? Con el número 8, interesante. Un cartel de Coca-Cola que está en base a líneas con la foto. Este que era uno de los primeritos que han subido, ¿no? Un cartel con líneas y con punto, que es lo que hemos visto el miércoles. Solo líneas, aquí líneas formando una nube. O sea, a ver, hemos hecho un trabajo de 15 minutos que ustedes han buscado algunas piezas de diseño que sean solo con líneas y han encontrado muy buenas. Entonces, si uno analiza y trabaja con lo que es el punto y la línea, realmente puede hacer cosas interesantes. No siempre se trata de saturar mucho un elemento. Este de Spider-Man, miren, tan sencillo, totalmente minimalista. No se necesita nada más, se entiende que es Spider-Man. Este tiene más elementos, pero igual es interesante, ¿no? Como un cartel. No se confundan, cuando yo les digo saturar, es que una marca no tiene que estar saturada, tiene que ser sencilla como esta, como Giorgio Armani. Pero un cartel sí, en este caso se ha hecho todo el elemento de esta persona a base de líneas, entonces es válido. Y ahí es el golpe visual, que es lo que estamos trabajando en estas clases. Hacer un diseño que realmente llame la atención. Bien, a veremos si alguien más ha subido algo nuevo. Aquí está. Freehand Drawing Geometry. Interesante, este que subió Neisa. Aquí vemos otros, ¿no? Una serie de tres carteles igual en base a líneas. Este es línea con foto, ¿no? Una combinación. Bien. Excelente. Voy a dejar de compartir esto y voy a volver a la presentación. Denme un cachito. ¿Dónde estábamos acá? Ya. Entonces, con líneas pueden hacer lo que ustedes quieran, chicos. Totalmente libre. Práctica línea. Realiza un esquema mediante el cual reflejes tu carácter y personalidad mediante líneas. Cada tipo de línea tiene un tono y un mensaje. Acuérdense de esto que acabamos de ver. Tono y mensaje. Si es una línea delgada, si es una línea gruesa, significan diferentes cosas. ¿En YouTube no se está viendo? Ya lo activaba para que se vea, chicos. A ver. Sí, se está viendo en YouTube. Ya se está viendo, chicos. Ya lo arreglado. Vuelvo a la presentación. Aquí estamos. Ya. Entonces, a ver, cada persona tiene una personalidad diferente. Incluso han de ver en una serie o en alguna película que muchos psicólogos les hacen dibujar a algunas personas para ver cómo es su trazo, cómo es su línea.
qué tipo de líneas, qué tipo de dibujos hace. Aquí pueden ver, en esto que les he mostrado hace unos minutos, es que la línea recta es más mecánica y fría. La curva es natural y accesible, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es generar un mensaje visual con líneas, pero que genere lo que es su carácter de ustedes. Un esquema mediante el cual reflejes tu carácter y personalidad mediante líneas. Si yo veo estos dos, puedo sacar mis conclusiones. El de la izquierda me parece que es una persona más creativa, más libre. El de la derecha es una persona muy estricta, muy responsable, que le gusta mucho la geometría. Hasta podría decir que es muy puntual. O sea, uno puede sacar connotaciones diferentes de acuerdo a los diferentes dibujos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en la cartulina blanca que manejamos, formato carta, solo con líneas, reflejar la personalidad que ustedes tienen. ¿Dudas de esta práctica? Perdón, Liste, ¿para cuándo va a ser la práctica? ¿O? La tienen que llevar el miércoles. Esta la tenemos que llevar el miércoles. Sí. Entonces, ya han hecho una, que la tarea de hoy la tienen guardadita, que la van a llevar también el miércoles. Y esta igual la tenemos que llevar el día miércoles. Ahora, ¿cómo se va a presentar esto? Tienen que hacer un cuadrado de 18 por 18 centímetros. Aquí van a realizar el diseño solo con líneas. Y abajo tienen que escribir la descripción. Por ejemplo, soy una persona muy dinámica, un poco tímida y bla, 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 bla. No mucho texto, ¿no? Con tal que tengan unas 2 hasta 4 líneas de texto suficiente. El formato de este trabajo es de forma vertical, como lo están viendo. Entonces tenemos una hoja y hay que presentarlo en este formato. En esta hojita, ustedes agarran y hacen el cuadrado de 18 por 18 centímetros. Ahí hacen su trabajo solo con negro y abajo escriben lo que es el texto. ¿Dudas, chicos, chicas, preguntas de esto? Sí, licenciado, ¿puede ser a color o solo tendría que ser en negro? Solo negro. Okay. Este ejercicio es solo con negro. No podemos utilizar color. Ya, esta es otra práctica, pero que es más grande, que va a ser para los proyectos grandes que tengamos de exámenes. Quería comentarles eso. A ver, voy a cerrar esto. Y les voy a mandar después la presentación ahora mismo al WhatsApp para que lo tengan y con eso puedan ustedes ir diseñando qué tipo de líneas van a utilizar. Las prácticas que estamos haciendo, estas que son de tamaño carta, se van a acumular. El miércoles yo ya voy a tener una lista y vamos a ir poniendo qué trabajos ustedes han presentado. Y algunos ya les voy a devolver con su nota respectiva. Estas son como prácticas pequeñas. Y vamos a tener prácticas más grandes, como exámenes, por llamarlo así, que van a ser en otros formatos, ya no van a ser tamaño cartas, sino van a ser formatos más grandes, y se les va a dar una instrucción para que ustedes lo realicen y lo presenten. Este tipo ya de prácticas que son más complejas, les voy a decir con tiempo, ¿no? Que tengan por lo menos una semana de anticipación para que puedan realizar lo que es el diseño. Pero todas estas chiquititas es muy importante que ustedes vayan presentando, para que vayan acumulando lo que es su nota de cada tema que estamos viendo. Lo que hemos empezado a ver ya desde la anterior semana son los elementos gráficos del diseño. Hemos visto lo que es el punto y lo que es la línea, ¿no? Esos dos ya van a tener su nota cuando el miércoles me entreguen los trabajos. Para el miércoles, para que no se confundan, tienen dos tareas. La primera tarea es esta que han hecho con puntos, que han hecho en su casa para entregar hoy día. Y la segunda tarea es la que les acabo de mostrar, que les voy a mandar también en este momento al WhatsApp para que lo tengan. Todo es con color negro. Marcador negro, bolígrafo negro, pero no pueden usar nada que sea a color. ¿Dudas, preguntas que tengan? Una consulta, esto no tiene que ser figurativo, ¿verdad? No, es totalmente abstracto. Como puedes ver en los ejemplos, está representando tu personalidad. Entonces, este ejemplo de acá es abstracto.
Ahora, este otro igual, o sea, es abstracto, pero cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Yo les he dado el ejemplo de que el de la derecha me parece que es una persona más, más recta, más seria. En cambio, el de la izquierda me parece una persona más libre. ¿Por qué? Por el tipo de diseño que estás realizando. Entonces, es totalmente libre el trabajo, pero sí va a salir algo abstracto. O sea, no me pueden mostrar, por ejemplo, algo así. Porque acá, más que mostrar una personalidad, estamos mostrando un animal, ¿no? Y se entiende que es un rinoceronte. En cambio, en el manejo de líneas, ustedes pueden mostrar su personalidad. Maneja más líneas verticales, horizontales, curvas, etc. Tenía una manito levantada. Jenny. Y Lise, perdón, ¿se pueden usar colores tipo grises, plomos, ese tipo de colores? O sea, solo se puede utilizar negro. Entonces, puede que agarres y hagas un efecto con grises. O sea, el negro, digamos, si yo trabajo con un lápiz, si lo aprieto más fuerte es más oscuro. Si lo aprieto más suavito es más suave. Entonces, sí podrías trabajar, pero con marcadores, con lo que son tinta china, ¿no? Por ejemplo, el miércoles algunos han trabajado con tinta china y han salido trabajos interesantes. Puedes hacer una escala de grises, Jenny, pero nada de color. Ok, listo, está bien, gracias. De nada. Leopoldo. Licenciado, si la descripción de nuestra personalidad, de nuestro carácter, lo ponemos al reverso, así como para que solamente se vea el dibujo, en el reverso ya vemos la descripción. Porque tal vez al leerlo, entonces como que ya vamos a interpretar, ¿no?, de qué trata. Ah, ya. Lo que pasa, Leopoldo, es que estos trabajos, o sea, yo los voy a ver. Primero voy a ver la imagen, solo el diseño, y después voy a leerlo. No lo van a leer ustedes, digamos, para que todos interpreten la personalidad de todo el curso. Yo voy a ver primero esta parte y después voy a leer el texto. Así que no te preocupes. Presenten así nomás en una plana los dos. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Eliana, ¿qué pregunta tienes? Lo podemos hacer con pincel y tinta china, ¿verdad? Sí, puede ser con tinta china, no hay problema. Ya. Muchas gracias. De nada. María Fernanda. Sí, buenas tardes, licenciado. Más que todo tengo otra duda, aparte de la tarea. Claro. Teníamos problemas, creo, sobre que algunos del grupo 1 querían ser del grupo 2 y del grupo 2 al grupo 1. Entonces, sí. Al final se resolvió porque me dijeron que han hecho una lista para hacer un cambio. Sí, mira, bien que tocas el tema. Hay personas del grupo 1 que quieren irse al grupo 2 y personas del grupo 2 que quieren irse al grupo 1. He ido por la universidad para pedir listas oficiales. Dicen que todavía no tienen, que recién lo van a tener para abril. Entonces, estoy viendo cómo equilibrar, porque no es lo mismo que, digamos, 10 de aquí se quieren venir al otro lado y 10 de aquí al otro lado, sería fácil. Pero la mayoría del grupo 2 quiere ir al grupo 1. Entonces, estoy viendo cómo poder solucionar eso y les voy a mandar mañana para que ya sepan quiénes pueden hacer ese cambio, que son casos excepcionales que me están explicando, dándome una justificación realmente de por qué tendrían que hacer ese cambio. Y yo les voy a avisar hasta mañana para que sepan quiénes van a las 2:30 el día miércoles y quienes van a las 4. Bruno, ¿qué pregunta tienes? Se tiene que usar sí o sí un tipo de línea, o sea, tipo, tiene que ser sí o sí o una línea recta o una línea curva, o pueden quizás algunas ir, no sé, una línea curva y luego hacerse recta, no sé. Claro, sí. Por ejemplo, mira este ejemplo, son líneas diagonales. Acá solo hay líneas rectas, pero sí puedes usar líneas curvas, rectas, puedes mezclar como tú quieras. Aquí son solo círculos, por llamarlo así, pero es totalmente libre, Bruno. Tú puedes hacer una mezcla de líneas, no hay problema. Ya, muchas gracias. Chetenka. Lizy, ya que estamos tocando otros temas, disculpe, no he venido a las otras clases y no sé qué tarea hay que hacer, no sé si me lo podría repetir, por favor. ¿Es tu primera clase, Chedenka? Sí. Wow. Mira, hemos hecho ya varias tareitas y que el miércoles hay que presentar todas las tareas. Entonces, ahora que vamos a acabar la clase, escríbeme por favor por privado
y yo te voy a decir ahí qué tareas son, para que te lo digas. Ahí, ya, privado. Ya, acabamos la clase y me escribes, Sheden. Ya, Lice, gracias. Y como les había dicho, este miércoles, las personas que no han presentado, les faltaba una tarea, etcétera, lo pueden hacer. Entonces, este es miércoles, es como la última opción para presentar todo, ¿no? Entonces, en tu caso, Shedenka, has entrado justo, ¿no? Entonces, puedes recuperar la nota hasta el miércoles. Y a partir del miércoles, es día y fecha de entrega que no se cambia, ni por menos nota ni nada. O sea, si hay que presentar el miércoles, por ejemplo, tenemos dos tareas para el miércoles, se presenta el miércoles sí o sí. No se puede eso retrasar. Así que ya no se atrasen con las tareitas. Ya vamos a tener una lista, como les digo, oficial. Cecilia, que es la ayudante, me va a ayudar a controlar eso. Entonces, ella va a ir verificando que han presentado los trabajos en fecha. Jorge, ¿qué pregunta tienes? Hola, Lice. Mi pregunta es sobre los primeros trabajos, que eran sobre ese como cartel, el logo. Yo los tengo en papel bond. ¿Tendría que cambiarlos a cartulina para presentarle al final? A ver, buena pregunta la que me haces, Jorge. La mayoría ha hecho en cartulina, pero sí hay algunas personas que han hecho en papel bond, ¿no? Porque tal vez el dato no tenían el papel o qué sé yo. Todos los trabajos que estamos haciendo esto de composición gráfica, de elementos, tienen que ser en cartulina. Ahora, los que han hecho del cartel y otras cosas que han hecho con papel, no hay problema, Jorge. El miércoles se va a poder calificar. Ahora, sí les he dicho que si alguien quiere mejorar o pasarlo de papel a cartón, mejorarlo con la retroalimentación que les he dado, lo pueden hacer. Pero los primeros trabajos, si están en papel, no hay tanto problema, Jorge. Igual te voy a calificar. Gracias, Liz. De nada. Jenny. Liz, tenía una consulta. ¿Se puede hacer en cartulina negra y tal vez dibujar con colores blancos? Mira, se puede hacer, Jenny, pero trabajar con blanco te tiene que salir así súper blanco. Entonces, si tú tienes una cartulina negra y le quieres pintar, sí, no sé, con jade o pintura blanca, o sea, si te sale todo blanquito, así bien parejito, vale. Pero si te va a salir medio manchoso y no se va a notar así blanco y negro, no te conviene. Así, pero eso depende de ti, se puede. Ok, dice, gracias. De nada. Otra cosa importante es que cuiden sus trabajos. He visto varias personas el miércoles que han llevado sus cartulinas en un flip, ¿no ve? Que es como un plástico para cubrirlo, incluso para que no se ensucie. Las hojas no las vamos a engrampar, no, perdón, perforar. Pero si ustedes usan esta bolsita, está excelente. El miércoles les voy a mostrar, han llevado algunos sus trabajos en esas bolsitas y se mantiene muy bien. No, y me han dicho que no es caro el comprar eso. Entonces, ahí ya en un folder pueden ir guardando todo, cosa que cuando yo les pida sus carpetas, tenemos que ir revisando carpeta por carpeta. El miércoles les voy a explicar esto de la carpeta, cómo va a ser, porque cada uno va a diseñarse una carpetita, pero el miércoles lo vamos a ver con calma. Maritza, ¿qué pregunta tienes? Licenciado, en la medida de lo posible, ¿no? Si pudiera dictarnos una lista de material básico para tenerlo ya a la mano, ¿no? No estar correteando ese rato. Claro, digo, si fuera posible, y eso está contemplado también en su programa, ¿no? Claro, Maritza, mira, lo que estamos trabajando en esta primera etapa es cartulina blanca, tamaño carta, y marcador negro. O grafos, pero que sea de color negro o tinta china. Por lo menos unas 3 semanas vamos a trabajar con esto, Maritza. Y para otro trabajo, sí, yo les voy a decir qué necesitamos. No tengo ahorita una lista, digamos, para todo el año, todo lo que vamos a llevar, y así como en colegio, darles toda la lista. Pero sí, por lo menos 3 semanas, Maritza, cartulina blanca, tamaño carta, y marcador negro o tinta china negra, todo para hacer con negro, por ahora. Sí, perfecto, está muy bien así. Listo, ¿no? ¿De qué? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Ya, entonces, empiecen a trabajar con esto. La idea de los lunes que tenemos esto de las clases virtuales, que por el momento van a ser así, es que se les pueda dar la explicación teórica y después ustedes también aprovechen ese día para poder hacer el trabajo, porque después van a tener otras materias o muchas personas tendrán otras actividades. Entonces, aprovechen el día de clase para hacer esto y no cargarse de tarea. El miércoles yo ya voy a revisar las dos. Entonces, ahorita mismo les mando
al WhatsApp la presentación para que vean más que todo la presentación de las líneas, ¿no? ¿Qué significa cada línea, la delgada, la gruesa, la diagonal, horizontal y todo eso? ¿Qué dicen en el chat? Perfecto, dice Maritza. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿O ya nos podemos ir despidiendo? Yo, Liz, perdón, no levanté la mano. Ah, oh, bueno, Maritza levantó. Sí, dime, Juan. Ah, vale. Era si el miércoles... Ok. Si el miércoles vamos a hacer un trabajo, ¿es el piso día? Vamos a trabajar igual el miércoles con cartulina blanca, Juan. Vale, vale. Con eso vamos a trabajar y vamos a hacer también unas dinámicas que ya el miércoles nos vamos a estar enterando. No se olviden, por favor, súper puntuales el miércoles. Ahora ya vamos a empezar puntual, no vamos a tener tanto problema del data y todo lo que ha pasado la anterior semana. Así que no se atrasen, igual para que tengan un buen lugar, ¿no? Han visto que las aulas no son muy grandes. Bien, les mando ahorita al WhatsApp, chicos, esto de la línea para que empiecen a trabajar. Y nos vemos el miércoles. Lick. ¿Vamos a repetir la misma sala o a lo mejor se podría elegir otra con más oscuridad? Porque como que no se veía muy clarito y era como incómodo para algunos compañeros. Sí, por el sol, mira, ¿no? Lo que yo he pensado, Maritza, es primero estar en la sala oscura, en la que estaba al lado, que era un poquito más pequeña, me ha parecido, pero en el data mostrar en la sala oscura. Y después nos pasamos ya a la otra. Y si las dos están libres, vamos a trabajar en las dos. Un grupo, o sea... De los 50, ¿no ve? 25 se venía a una sala y 25 se venía a otra sala. El del mismo horario vamos a dividir en dos salas y están vacías para que así tengan más aire y estén más cómodos también. ¿Listo? ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, hasta el miércoles, chicos. Ahora mismo les mando yo la presentación para que empiecen a trabajar sus láminas. Nos vemos el miércoles. El miércoles. Gracias. Hasta luego, sí. Hasta luego, Licen.